Bienvenidos, amigos. Con ustedes, Isaac Isaías. Hoy hablaremos de la secuela más ambiciosa y sonada de los últimos años, la segunda parte de un juego que vio la luz en el ocaso del PlayStation 3. Esta vez se repite la fórmula temporal en el final de la PlayStation 4 y la llegada de la Next Gen. Hablamos de una de las sagas que ha brillado por su narrativa y su forma de dejarnos con cara de perritos confundidos en cada momento cumbre de su historia. Un juego que amalgama todo lo aprendido de Naughty Dog a través de los años, a través de sus juegos. Un juego valiente y lleno de aristas y que por lo mismo no podía quedar fuera de los reflectores e irse limpio con los aplausos de todos sin tampoco comer un poco del lodo que el mismo juego nos hace comer a lo largo de sus casi 25 horas de juego. Mismas que trataremos de abordar a favor de ustedes para dar las netas de esta pieza sin recurrir a spoilers. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando la neta de The Last of Us, parte 2. Adelante, por favor. ¡Wow, Isaac! Pues por fin llegó el día. La secuela está entre nosotros, terminamos el juego y aún no sabemos qué pensar. Bueno, yo no sé qué pensar. Así que tuve que anotar en mi agenda un par de puntos a tocar para no perderme, así que aquí vamos, amigos. Primero, hablemos un poco del pasado del juego, recordando que si no has jugado The Last of Us Parte 1, corras a ver nuestras netas del mismo y si te convence, pues lo juegues. Y entonces sí, vuelvas aquí y continúes con este video. The Last of Us Part 2 inició su desarrollo poco tiempo después de concluir la versión remasterizada de la primera entrega para la PlayStation 4, con Neil Druckmann al mando, y desde el principio se tuvo la visión de hacer el juego más ambicioso en todos los sentidos. Fue anunciado como tu prima de quinceañera en la PlayStation Experience del 2016, en medio de un cinematic super lúgubre que nos dejó a más de uno con la mandíbula hasta el suelo. Tras unos segundos mostrados de violencia extrema y una especie de ritual demente en medio de un bosque, esto nos deja un aproximado de 6 años de desarrollo para concluir este proyecto. ¡Dios! Es la educación básica completa de un niño promedio. El juego es un despliegue técnico en todos los sentidos de la palabra, ya que logra exprimir hasta el último power beat de tu consola, haciéndola volar hasta la luna, justo como tu ex con la persona con quien te dejó. El ventilador de tu consola será una constante y tu única compañía en esos estrechos pasillos de cualquier edificio infestado por chasqueadores. Y será esa brisa cálida en las secciones de espacio abierto donde verás paisajes del apocalipsis que te robarán el aliento. Mecánicamente, el juego pule y perfecciona lo visto en el anterior The Last of Us y en la saga de Uncharted, ya que con pequeños gestos agregados se logran escenas de acción con alto grado de tensión, estrés y donde ningún enfrentamiento se parecerá al anterior. Cosas que pueden ser muy simples sobre el papel terminan siendo el punto de quiebre a la hora de querer salir con vida en medio de una calamidad, ya que ahora tu personaje, además de ser un Rambo en potencia, amo de la fabricación de explosivos caseros y maestro de volver un arma letal, una botella de agüita o un ladrillo, Ellie también podrá disparar desde el suelo tras ser derribada, esquivar al momento del combate cuerpo a cuerpo para arrebatar armas contundentes de sus adversarios y correr zigzagueando para no ser impactada por la lluvia de plomo. La sensación es como tocar el timbre del vecino y escapar y ponerte encubierto. Toco cuatro timbres y me pongo a correr rápido. Sale la vecina que no para de gritar. Atrapen a este niño que la siesta no deja tomar. Suelten a los perros que lo busquen sin cesar. También se agregó el salto y el uso de cuerdas para la exploración. La primera mecánica te da acceso a diversas zonas al puro estilo de Uncharted. Mientras el tema de la cuerda es la mecánica más alabada dentro de la escena de los eruditos de la programación. Eructito, se dice eructito. Elogiada por sus físicas y su animación a la hora de ser enrollada por Ellie y ser estirada a su máxima capacidad. La inteligencia artificial también recibe un tratamiento premium, ya que tus adversarios y aliados responderán en función del desarrollo de la trifulca. ¿Recuerdan a Ellie paseándose descaradamente frente a tus enemigos sin ser detectada mientras ella les dibujaba estrellas en sus caras con un plumón sin ser cacheteada ni una sola vez? Bueno, pues eso es solo una anécdota de esta primera entrega, ya que ahora tus enemigos saben dónde estás, lo que esperas que ellos hagan, y se acercarán demasiado solo para tirarte a quemarropa.
También habrá ocasiones donde tus aliados te salven el pellejo e incluso algunas veces donde te roben alguna kill quedándose ellos con la gloria. Esto solo para agregar inmersión al juego, al sentirte realmente respaldado por tus compañeros, pero les advertimos. Esto no le restará dificultad a la experiencia, ya que tus enemigos buscarán la manera de rodearte, acorralarte y hacerte llorar, ya que quieren matarte tanto como tú a ellos. Se comunican mejor y de manera más efectiva que tú y tus compañeros de escuela / trabajo en una videoconferencia por Zoom. Hay amenazas nuevas en este mundo post-luciérnagas que harán que varios caníbales cazadores de la primera entrega luzcan como tiernos compañeros de viaje. No ahondaremos en este aspecto, pero cabe resaltar que a una de estas nuevas facciones se le da eso de domar y entrenar tiernos lomitos para morderte la entrepierna, además de ser capaces de seguir tu olor para ubicar tu posición para obligarte a mantenerte en movimiento constante. Adiós, amantes del campeo. También los humanos infectados por el Cordyceps expanden su abanico de especies. Y algunos viejos conocidos aprendieron trucos nuevos, como muchos de nosotros en cuarentena que aprendimos a cocinar, hacer yoga o tejer bufandas. Ahora los chasqueadores hacen parkour, hacen freestyle y desarrollan alas de ángel infernal. Ok, eso no, pero sí se volvieron más listos, y si un muro los separa, encontrarán la manera de atravesarlo para buscar darte un besito. Ñam. El tan mencionado mapa abierto es más bien anecdótico, ya que se limita a una sección específica del juego que puede ser tan larga o corta como tú lo decidas. Los completistas se sentirán algo complacidos de tener un cuarto de juegos donde pasar un rato y entrenar sus habilidades, mientras que los ancianos no visitarán más de 3 lugares en el mapa. Ah, y los despistados se irán de dicha zona sin saber que no pueden volver a ella si lo que pensaban es recorrerla más tarde. La música de nuevo está a cargo de Gustavito Santaolalla, quien nos regala piezas que si bien pueden sonar continuistas, también hacen gala de nuevos recursos como sintetizadores. En concreto, podemos tener momentos musicales solo en puntos estratégicos de la trama, ya que en muchas ocasiones estaremos en completo silencio, en compañía solo de los sonidos de nuestras respiraciones, nuestros pies sobre el pasto o vidrio quebrado, y tal vez una que otra conversación lejana de tus rivales, porque sí, seguimos siendo unos chismositos de primera. Sale carnal, te toca. Gráficamente el juego es brutal y te hace sentir claustrofóbico en los interiores y te hace respirar profundo cuando visitas zonas en exteriores. Te hace sentir desprotegido avanzando en una tormenta y frágil al momento de caminar por zonas donde no tienes armas y te toca abrir tu corazón con los NPCs. Ellos sí te entienden. En los bosques, en las ciudades, en los asentamientos humanos y en las calles devastadas y en ruinas, se puede apreciar el nivel de detalle tan obsesivo puesto en cada rincón. Casi podemos asegurar que ningún elemento en el escenario está ahí por simple ornamento, ya que todo cuenta una historia. Los calendarios que muestran la última fecha de la humanidad en 2013, las recámaras de los niños diciendo cuáles eran sus intereses, las tiendas de música, arcades... ¿Notaron las PlayStation 3 escondidas? ¿Se preguntaron por qué no había PlayStation 4? Pues la razón es porque el mundo se acabó, bueno, el mundo se fue al carajo, antes de que se estrenara esta consola nueva. Así que agradecemos no estar en ese universo y alabamos que alcanzamos a vivir el PlayStation 3. Ahora hablemos del elefante en la habitación. Oye, no me digas así. Tú no, tontito. Digo, la historia del juego. Oh, claro, la historia. La historia de The Last of Us Part 2 básicamente son las consecuencias de las decisiones tomadas por Joel en la primera entrega, o cómo estas pueden impactar tanto a Ellie como para plantar en ella una serie de motivaciones que la llevan por un largo camino donde poco a poco se va perdiendo ella misma, sus valores y sus enseñanzas en pos de un huracán de odio y venganza. El mismo Neil Druckmann, director del juego, afirmó que la primera parte era un viaje cuyo motor era el amor, y que en esta segunda parte viviríamos todo lo contrario, un viaje de odio. Las decisiones de desarrollo argumental son controversiales y no podía ser de otra manera, sabiendo que se iba a partir desde el hecho de que serían radicales en la forma en que se nos contaría la historia. O sea, se nos advirtió que no sería nada bonito y cumple con creces, sin embargo, no queda exenta de cosas que sentimos que se quedaron cortas o pecaron de exageradas. En general, la historia es muy buena, llevándonos de viaje con amigos, conocidos y nuevos personajes que viven emocionalmente al límite y motivados por los duros golpes de la vida que les han dado. Joel es el único que se puede decir que está loquito tras perder a Sara, su hija. Aquí vemos cómo la humanidad trata de volver a su nueva normalidad, agrupándose en grupitos de personas que comparten ideologías, casi todos producto de vidas traumáticas. Los héroes de esta trama no son seres moralmente intachables, son personas que se contradicen constantemente, que se traicionan a sí mismos y mienten a los seres que aman por perseguir metas más grandes que ellos. Y eso es el punto más grande de The Last of Us Part 2, mostrarnos una historia que no dejará de cuestionarnos qué tan buenas son las acciones contrapuestas a las de tus, comillas, rivales.
En este sentido, el juego te hace sentir incómodo todo el tiempo, y si bien el guión te fuerza a avanzar, hay veces que no vas a querer porque has estado matando a tantos, has destruido tanto, que te cuestionas si en verdad es lo que papi Dios quería que hicieras solo para que tú consiguieras esa paleta con chilito. El juego te llevará junto a tus personajes a lo más bajo posible, los sumergirá en el fango y los hará comer su propia popó, sin ningún remordimiento, y nosotros somos cómplices. En ese sentido, creemos que se abusó un poco de esos momentos donde literal nos sentimos culpables de presionar los botones, y muchas veces sentimos que algunas bajas en la historia y eventos en el mismo suceden de manera descaradamente conveniente para que la historia continúe. Es como, demonios, no puedo pasar este barranco, creo que hasta aquí llegó mi aventura. Y Dios dice, ¡hey! Te regalo este puente dorado para que puedas pasar. No olvidemos también la supuesta controversia por supuestamente llenar el juego de personajes de la diversidad, chimp. ¡Madre! Si a Ellie le gustan las niñas y su interés amoroso aparentemente tiene antojos dependiendo la estación del año, ¿por qué esto debería ser bueno o malo para el desarrollo de una historia? Vivimos en una era donde si tu prota es gay debería ser tan normal como desarrollar a un prota rubio, un prota italiano con tendencias suicidas, un prota sin un brazo, con una familia disfuncional, un prota millonario con casa en Los Cabos, en fin. Deberíamos vivir en un mundo donde si se decide desarrollar a un prota gay debería verse solo como ingredientes narrativos, no como decisiones que cumplen con una supuesta agenda. Ay, pero bueno, así que aquí tienen, amigues. En The Last of Us, si consigues consumir a tus personajes como personajes y logras quitar las etiquetas, vivirás incluso una historia tan normal como otras que se han visto y se han contado. Por otro lado, si aún extrañas a tus protas hetero o mamadísimos salvando damiselas en apuros, puede que este juego te haga llorar sangre. The Last of Us es impresionante, gráficamente, mecánicamente excelente, narrativamente bien logrado pese a sus puntos bajos y sonoramente excitante. Al acabarlo, no podrás evitar soltar un... chale. Aquí en Xenomenoide celebramos que se hagan juegos hechos para satisfacer al equipo creativo involucrado y no a los fans. Y pese a los puntos flacos de la historia, creemos que es una historia de la que se seguirá hablando en el futuro. No creemos que sea mejor que su antecesor, sin embargo en Xenomenoide le damos una tarjeta verde de imperdible. Cómprenlo si quieren saber qué sigue en este chisme y quieren una buena sesión de estrés y tensión cada que tomas el mando y definitivamente... no inviertas tiempo ni dinero en este juego si no te importan los spoilers porque... están ahí, te están mirando y están esperando a que te descuides para comerte.